Rocío Carrasco ha confirmado que ya ha terminado de grabar la segunda parte de su documental y ha desvelado en torno a qué va a girar esta segunda entrega. Unos documentos que encontró en el dormitorio de su madre cuando ésta falleció que le confirmaron lo que ya pensaba de su familia y por los que entenderemos su distanciamiento con todos los miembros. Así lo confesó en Telecinco a Jorge Javier Vázquez cuando se encontraba observando la reconstrucción del dormitorio de su madre. Esos documentos marcan un antes y un después en su relación familiar por el contenido que tienen dentro y que veremos en el documental. Rocío no ha querido calificar de terremoto lo que se producirá cuando destape esos documentos, pero sí ha confirmado que demuestran que lo que siempre se ha contado de su familia es mentira.